Hay en cuanto a su función como juez de la audiencia española y su papel que está desempeñando en el derecho penal internacional? ¿Hay complementariedad o hay cierta interposición de funciones en relación con estas dos importantísimas actividades eh, profesionales que usted está ejerciendo? Al decir eh, interferencia, se refiere a interferencia de. Una función por la otra. de autoridades de otro ámbito que afecten a la propia jurisdicción. Sí, señor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecido al tecnológico de Monterrey para que me ha permitido estar esta tarde aquí con todos ustedes por primera vez en Monterrey. Y como tenemos no demasiado tiempo, pues directamente paso a responder estas preguntas. Vale, cualquier actividad judicial a poco que sea comprometida, a poco que investigue casos que representen determinada dificultad, va a haber de una manera o de otra a que determinadas interferencias se producen en la actividad ordinaria del juez. Si esas investigaciones se refieren a ámbitos próximos, al poder político establecido, por ejemplo, como son los casos de corrupción política o los casos que afectan o pueden afectar a la seguridad del Estado, por ejemplo, en mi caso pues investigaciones que afectaron a la malversación masiva de fondos reservados del Ministerio del Interior a actividades corruptas o desviadas de altos funcionarios del Ministerio del Interior o de cuerpos de élite en la lucha contra la droga, por ejemplo, o en el ámbito más abierto, cuando se trata de crímenes que pueden afectar, como de hecho así ha ocurrido, a altas instancias de otros países, a expresidentes o a militares o a personas con una relevancia social y política importante, pues qué duda cabe que esas interferencias se pueden y se producen, se pueden producir y se han producido. La cuestión, sin embargo, yo creo que en lo que se refiere al juez debe estar en que debe saber proteger su propia independencia, la propia imparcialidad. Si así no lo hiciera, sería el juez el que está cometiendo delito, porque estaría prevaricando. Y eso nos plantea un tema de importancia que es el de la independencia del Poder Judicial, independencia que siempre debe ser abordada hacia adentro y hacia afuera, es decir, una buena preparación científica, una excelente preparación científica en un juez le hará mucho más invulnerable ante presiones internas del propio cuerpo judicial o de los propios organismos de gobierno del Poder Judicial y a su vez le hará mucho más invulnerable hacia el exterior. Sin embargo, si la preparación científica del juez aparte de sus valores humanos, etc., no es lo suficientemente adecuada, estará en manos de aquellos que le plantean la cuestión o que solicitan justicia y, en definitiva, tendrá que acudir o prestar a apoyo o ver cómo pre le prestan apoyo desde fuera. ¿no? En mi caso, las interferencias sí se han producido, pero la verdad es que, quizás porque desde un principio se estableció o estableció un, un límite muy claro de cuál, Debía de ser eh, el lugar del que no se debía pasar, eh, pues no han hecho demasiado efecto, pero sí que se han producido eh, abundantes y a veces hasta llegar a unos límites eh, bastante preocupantes. Luego, por otra parte, eh, en cuanto a los riesgos que la función comporta, de alguna manera es eh, propio de la función, es decir, vaya incluido en el sueldo, ¿no? es decir, que te amenacen o que te traten de, de perseguir o de cometer alguna acción violenta contra tu persona porque investigas delitos de terrorismo, por ejemplo, pues es casi lo normal. ¿no? Lo importante es que tengas la fuerza suficiente como para continuar con la serenidad de juicio que se precisa para desarrollar una investigación judicial. Carlos. Muchas gracias, Gabriel. Pues Garzón, es un honor eh, tenerlo entre nosotros, porque siempre es admirable tener entre, entre, entre la gente de uno a quien ha educado con el ejemplo. Quiero referirme a dos puntos, uno en el que requiero su opinión personal como jurista y otra en la que quisiera solicitarle eh, su opinión como hombre de bien. La primera se refiere a cuáles cree usted que son las implicaciones del ejercicio de la jurisdicción universal hacia otras áreas del derecho más allá de, del derecho penal inclusive más allá de los límites del, de, del tiempo, porque hay muchas cosas que podrían ser reclamadas volviendo hacia la historia. Eso es por un lado. Y la segunda, yo quisiera oír de su propia voz cuál es el dilema ético y el costo individual que tiene una persona que como usted está dispuesta a darle a, a, a estos individuos la oportunidad de, de ser sometidos al orden jurídico, una oportunidad que ellos mismos no dieron. y francamente, me, pregun me <coughs> quizá usted en las noches también se preguntará hasta dónde vale la, la pena esto. muchas gracias. En cuanto a la primera cuestión, el principio de justicia penal universal es, es un principio complejo. Eh, quizás la complejidad ha venido después de su aplicación. Es decir, no es complejo en su definición. Para mí es perfectamente claro que eh, a lo largo de la historia y con la evolución del derecho internacional, y la formación del derecho constitucionario del Ius Cogens, hay una serie de principios básicos para la convivencia humana que están catalogados dentro de las declaraciones o de las convenciones y que han sido asimilados por los propios países, estados y otros no lo han sido, pero tienen esa categoría. Por tanto, parece lógico que haya en el ámbito procesal un principio que, escenifique o que viabilice esos derechos sustantivos, esos principios sustantivos. Por tanto, teóricamente no hay ningún problema. El problema viene a posteriori cuando se tiene que conjugar en plural no solo el principio de justicia penal universal, sino los principios de territorialidad, de, de soberanía, del eh, el conjunto de actividades. Judiciales que se pueden desarrollar simultáneamente en distintos países, la actuación simultánea de organismos jurisdiccionales que tienen una competencia superior, una competencia universal y otros que no la tienen, desde los estados, la conjugación con otras instancias judiciales que, aunque afectan uh, o tienen por uh, personas legitimadas a los estados, como es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero que también, y la historia reciente lo ha demostrado, Influyen o pueden influir directamente en el ámbito de la jurisdicción universal. Estoy pensando en el denominado caso Gerodia de, eh, en Bélgica. Eh, Gerodia Nungubasi era el ministro de Asuntos Exteriores de Congo, eh, incitó de una forma bastante clara y directa al genocidio de ciudadanos de la etnia Tutsi, se produjo ese esa agresión fueron varios cientos de personas las que murieron y como en su país no hubo ninguna actividad judicial, se inició una querella contra el mismo, en, en este caso en Bélgica, al amparo de la Ley de Jurisdicción Universal de 1993. Una vez entablada esa acción, Congo planteó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Bélgica por la tramitación de este principio. Eh, en principio, valga la repetición, no debería de haberse producido así, porque la Corte Internacional de Justicia establece relaciones entre estados y el principio de justicia penal universal es de aplicación individual, es decir, por contra personas o respecto de personas que han cometido hechos típicos que pueden ser catalogados como crímenes de lesa humanidad o de genocidio que adquieren esa categoría. Universal de Jus que antes me refería. Sin embargo, el Tribunal de Justicia eh, admitió la demanda, tramitó el procedimiento y el 14 de febrero de 2002 dictó sentencia dando la razón a eh, Congo, en el sentido de que eh, existía inmunidad y no podía, bajo el amparo de la jurisdicción de un país, de un Estado diferente al de Congo, aplicar, es decir, sobrepasar el límite de la inmunidad. Obviamente ese es un, ese es un problema y ya tenemos una extensión o una interferencia que se puede producir. Otra que sin lugar se va a producir, sin lugar a dudas se va a producir es eh, el juego de la jurisdicción con la política y con el discurso político que sin duda se va a producir en determinadas instancias del país afectado o del país al que pertenece la persona afectada y van a hacer una valoración política, no jurídica, del tema. El caso más paradigmático ha sido el denominado caso Pinochet, donde, eh, por una parte, ha habido valoraciones jurídico-penales de eh, derecho internacional humanitario, derecho internacional penal pero por otra ha habido una valoración o una descalificación, si se quiere, política de la investigación. Poner en un mismo plano de discusión una valoración política o una valoración jurídica es imposible, porque obedecen a principios absolutamente diferentes. Eso no quiere decir que una resolución jurídica no tenga trascendencia política, por supuesto que sí, y que deba ser criticada, por supuesto que sí, pero aplicarle criterios políticos a una a resolución o a una tramitación jurídica desde el punto de vista jurídico es una aberración. luego hay otros campos en los que efectivamente se interfieren, como por ejemplo cómo eh, en, engranar, cómo engarzar los principios de justicia en general, en su más amplio sentido, o justicia penal internacional, o justicia local, con los criterios que acogen otras formas de resolver estos temas. Comisiones de la verdad, comisiones de la memoria, juicios de la, de la verdad, juicios de la memoria. Bueno, yo creo que ahí el conflicto es solo aparente. Solo se puede optar por la solución sudafricana respecto de la apartheid, donde ha habido un reconocimiento de los hechos, un establecimiento de las responsabilidades de índole más ético que jurídico y ahí se quedó la cuestión. No es, desde luego, el, el criterio que yo creo que debe de aplicarse y hay otro criterio que es el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplica en el caso de El Salvador respecto de los uh, jesuitas asesinados. El 22 de diciembre de 1999... Establece perfectamente lo que debe ser entendido por la, el establecimiento de la Comisión de la Verdad, recuperación de la memoria histórica y el ámbito de la aplicación de la justicia que lo salva, en todo caso, precisamente porque juegan en campos diferentes. Bueno, esas serían algunas de las implicaciones. Hay, hay muchos más campos que, sin lugar a dudas, eh, podríamos hablar. La propia incidencia en ámbitos económicos, que duda cabe. Que si un ex jefe de Estado es detenido, es enjuiciado, pues puede tener una trascendencia. Si responsables eh, militares o políticos o de otro orden son enjuiciados en su propio país o fuera de su propio país, puede tener una incidencia también en las relaciones exteriores, en las relaciones entre países. En el caso que estábamos tratando, recordarán ustedes que en muchas ocasiones se dijo que se iban a tomar represalias contra empresas, y de hecho se tomaron represalias, contra empresas españolas o contra productos españoles. Hubo retirada o llamada a consultas de, del embajador, incluso también planteamiento respecto de un tercer país. Pero yo creo que son ámbitos absolutamente diferentes. El, el juez, que sin lugar a dudas debe ser consciente del sistema en el que se encuentra, es decir, el juez no es un kamikaze o un tarzán que va solo en la selva haciendo cosas raras, es decir se inserta en un sistema democrático, en un principio de división de poderes, pero también su actuación es dentro de las instituciones. Pero tampoco se le puede pedir que resuelva conflictos sociales diferentes a los del caso concreto. Para eso habrá otra instancia. Por ejemplo, cuando a mí alguna vez me han preguntado qué que, que pensaba yo, cómo me había sentido después de que la extradición de, de, del senador Pinochet no fuese una realidad y si él mismo no hubiese ido a, la, a Madrid para ser enjuiciado, yo siempre he contestado lo mismo, además lo contesto desde el convencimiento de lo que digo, decir, yo no me siento ni mal ni bien, soy un funcionario de la Administración de Justicia eh, de un país democrático que se rige por un Estado de Derecho, Gran Bretaña lo es, Chile lo es, hay un principio de extradición que es una parte de tramitación judicial y otra de responsabilidad política. La judicial se ganó en todos los órdenes con la estimación de la demanda de extradición. El ámbito político tomó su decisión y devolvió a esta persona a su país. Punto. No hay nada más que decir que cada uno asuma su responsabilidad porque el sistema es así. Por tanto, yo puedo discrepar de que la extradición sea el mejor de los sistemas. Yo pienso que la, de la extradición es un, una institución absolutamente obsoleta que parte de una concepción de la soberanía del siglo final del siglo XIX y, y siglo XX que ha sido superada desde mi humilde punto de vista y que eh, desde luego debe ser sustituida por otros mecanismos que hagan frente de forma eficaz para combatir el crimen organizado, las formas más complejas de, eh, delincuencia, de delincuencia y aquellas otras formas que afectan a la humanidad como oh, víctima o como bien jurídico protegido. ¿no? Pero bueno, eso es, podemos seguir discutiendo después en otro ámbito. El dilema ético, el coste individual, si vale o no vale la pena. Pues realmente yo creo que sí vale la pena. Defender... El Estado de Derecho supone la única opción válida que en un sistema democrático tenemos los que formamos parte del mismo. Bajo ningún concepto se puede traspasar el límite que nos legitima. El límite que nos legitima es la ley, es ese... Estado de Derecho es el ordenamiento jurídico aprobado democráticamente por las instituciones de cada uno de los países, es la Constitución, son los principios básicos universales que nos conducen a un límite. Ese límite es el que marca la legalidad, es el que otorga legitimidad. Eh, desgraciadamente hoy día se están viendo con demasiada frecuencia discursos o aplicaciones prácticas, por ejemplo, en Estados Unidos, de la doctrina de los espacios sin derecho. Es decir, hay bolsas de hechos en las que la jurisdicción civil, los jueces ordinarios, no pueden entrar. Es un coto cerrado, el caso de Guantánamo es paradigmático, donde el trato inhumano es la norma. Donde la privación de todos los derechos habidos y por haber es la norma, y eso desde ningún punto de vista es justificable, a menos que cambiemos todo lo que llevamos construido en más de 50 años. Es una opción, es una opción, pero desde luego no es la mía, y no creo que sea la más adecuada. Yo algunas veces eh, cuento la anécdota, recuerdo la anécdota que tuvo lugar allá por los años 70, cuando Aldo Moro, el presidente de la república italiana fue secuestrado y ejecutado por las brigadas rojas brigadas rojas que para los más jóvenes pues les refresco la memoria histórica era un grupo terrorista de ultraizquierda que ahora recién ha vuelto a reaparecer pero ya con un, no tiene nada que ver con aquel grupo ¿no? y fue un grupo terrorista muy activo el caso más, más grave fue el del secuestro de aldo moro el general de la Quiesa, que después fue asesinado por la mafia en Palermo, era a la sazón el eh, director, el responsable de la, de la unidad antiterrorista de investigación que estaba tratando de averiguar el caso en el paradero de Aldo Moro. Detuvieron a un miembro de las Brigadas Rojas y le plantearon al general de la Quiesa que, ya que había un miembro de las Brigadas Rojas, podían, y quizás debían, le dijeron, torturarlo hasta que confesara el lugar donde estaba Aldomoro y de esa manera salvarlo. Y el general de la Chiesa dijo algo que yo suscribo absolutamente. Dijo, Italia se puede permitir la pérdida de Aldomoro, pero no la práctica de la tortura. Es decir, ese es el límite, esos es los dos puntos de vista. en la persecución de las formas más complejas de libertad, de, de, terro, de terrorismo, de delitos, etc. Por supuesto que hay muchas veces esa tentación, pero históricamente tantas cuantas veces se ha caído en la tentación y se ha traspasado el límite, no se han conseguido los efectos que se perseguían. En mi propio país ocurrió, con la creación de los grupos antiterroristas de liberación, una especie de, de banda paramilitar, Que anclaba su financiación y su impulso en aparatos del Estado relacionados con el Ministerio del Interior, bueno, al final no produjo sino una evisceración mayor, un conflicto mayor y una legitimidad, entre comillas, pero una legitimidad a la acción terrorista, como ha ocurrido, por ejemplo, pues ahora con todos los eventos que están sucediendo con las guerras, invasiones, etcétera, que estamos viviendo. Finalmente en España el sistema de derecho funcionó. Se investigaron estos hechos, se sancionaron, se eh, sometieron a juicio con todas las garantías a sus responsables. Algunos están todavía cumpliendo pena, otros ya la cumplieron, en definitiva. Es decir, yo asumo la historia, y en el caso de España, que por otra parte es la historia desgraciada de casi todas las colonizaciones, donde los colonizadores acabaron, masacraron y eliminaron prácticamente a los legítimos titulares y propietarios de la tierra que conquistaban para, entre comillas, evangelizarla y desarrollarla. Eso es algo que todavía está por ver cómo hubiese desarrollado esa sociedad si no hubiese habido una invasión como la que hubo. ¿no? Entrar luego en el capítulo de las, de las indemnizaciones sería muy complejo porque, eh, siendo inicialmente cierto que esa responsabilidad habría, luego, a lo largo de los años, el genocidio se ha seguido consumando con los propios habitantes de estas tierras, que han seguido. Eh, y todavía han continuado hasta casi el día de hoy. ¿no? Vamos a dar un saltito hacia el norte, y yo no sé si podemos poner en parangón el, el genocidio indio desarrollado por los ocupantes norteamericanos cuando oh, de, desarrollaron toda la actividad hasta prácticamente acabar con las diferentes tribus o meterlas en reservaciones que siempre fueron fueron denostadas o la actuación y la actividad uh, vigente respecto de las comunidades indígenas en diferentes países, tenga en cuenta que son unos 400 millones de personas los que están catalogadas como uh, indígenas hoy día en el mundo, ello supone un 7% aproximadamente de la población mundial quizás la, la única la única defensa que hoy día tienen las comunidades indígenas, a pesar de que hay países en los que se le ha reconocido un ámbito de autonomía amplio y constitucionalmente establecido el desarrollo incluso de justicia indígena, etc. Por ejemplo, en Colombia la constitución del 94 es muy amplia en este sentido. Yo mismo, en actividades humanitarias que no tienen nada que ver con mi profesión de juez, eh, coopero con algunas comunidades indígenas de Colombia, de otros países de latinoamérica también pero en el caso de Colombia pues estamos desarrollando un proyecto de preparación de 50 jueces en derecho indígena para precisamente eh, desarrollar toda esa actividad y que sean una especie de contribución a, o de interposición en los actores en conflicto. ¿no? Decía que hoy día aparte de todo esto quizás eh, la protección de las comunidades indígenas venga por parte de la cooperación y de la ayuda internacional. Esa es una forma de indemnización y de reconocimiento de lo que históricamente nunca debió suceder. Pero desgraciadamente como digo en todas y cada una de las colonizaciones que ha habido de, de los distintos puntos y países del mundo pues casi siempre ha ocurrido la misma la misma historia ¿no? de modo que una forma de resarcimiento sería, el implementar, el desarrollar sistemas limpios uh, de cooperación uh, con estas comunidades para, dentro de su propia autonomía, de su propia tradición, de sus propios derechos colectivos, respetarlo tanto individual como colectivamente. Hay casos importantes, eh, el, recientemente, el año pasado, la, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los antiguamente llamando, llamados Indios Sumo de Nicaragua, ha establecido un precedente que es importante, donde se viene a hacer equivalente la posesión de hecho y de derecho, atendiendo a las tradiciones en orden a la titularidad de la tierra como derecho colectivo. ¿no? Es ese, muy importante ese precedente que, sin lugar a dudas, va a traer, va a traer importantes consecuencias. ¿no? en cuanto a la deuda externa, pues decirle que, que no hay ninguna norma escrita en la ética que, que justifique que se pueda ahogar a un país por su deuda externa cuando hay otros que no permiten que el desarrollo se realice como debiera o que lo explotan de, de manera que impiden que ese desarrollo se produzca. pues sería algo Evidente, ¿no? Hombre, ¿cómo abordar la deuda externa? Desde luego, con una reducción o eliminación de la misma cuando entren en juego oh, pérdida de valores fundamentales, pero también con una política de limpieza anticorrupción absoluta dentro de los propios países donde esto ocurre. Porque muchas veces la deuda externa en países pequeños, por ejemplo, ha venido de la mano. Por supuesto, de la presión de las grandes corporaciones, del endeudamiento externo, pero también de la acción de los propios gobernantes internos que, confundiendo uh, patrimonio con servicio público, han utilizado la política como si fuese su propio cortijo, su propia hacienda, se lo han llevado crudo y a partir de ahí, pues que aguanten los demás. ¿no? Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta y entonces, cualquier actividad de ese tipo, yo firmaría ahora mismo la anulación de la deuda externa con tal de que, por ejemplo, pues que le, por decirle un, un país que no sea de nuestro entorno, pues que en Guinea el señor Obianguema no se llevara lo que se está llevando o no hubiera la represión que impone a todos aquellos que discrepan de su forma de, de pensar y de actuar ¿no? por ejemplo te podría enumerar cientos de países o, o varias decenas de países que ocurre lo mismo gracias. Voy a dar oportunidad para dos preguntas más. Tenemos desafortunadamente poco tiempo. Eh, una pregunta del de Campus Ciudad de México. De acuerdo a la más reciente información, la investigación en torno a Ricardo Miguel Caballo está concluida. ¿Cuáles son los siguientes pasos y en qué medida está garantizado que responda a las acusaciones sobre crímenes en Argentina? Bueno, yo no puedo hablar concretamente de los casos que tramito porque me lo impide la ley, la ley española, y aunque esté aquí en Monterrey, pues me tengo que regir por la misma. Sí puedo informar de los trámites del proceso español. Una vez que se concluye la investigación por el juez de instrucción, como en este caso sucede, el procedimiento queda abierto y en poder de la, del tribunal, que lo va a juzgar, que en este caso es un tribunal compuesto por tres personas, tres magistrados, que hasta ese momento no han tenido contacto alguno con la causa. Es decir, su primer contacto sobre el fondo será en el juicio, con el fin de que no haya contaminación y no haya predeterminación del fallo. Los recursos que en esa fase interlocutoria se han producido han sido resueltos por tres magistrados diferentes. Es decir, mis resoluciones son controladas por tres magistrados, que luego no son los que van a ver el juicio eh, oral y público. En esa fase intermedia están pendientes resolución de algunos recursos. Se dará traslado a cada una de las partes, Ministerio Fiscal, acusadores y defensas, para que califiquen la causa. Es decir, para que pidan aquella pena que consideren que tienen que pedir o la absolución si consideran que es esa la opción que debe de acontecer la prueba de la que se van a servir y queda la causa dispuesta para la apertura de juicio oral. Una vez que se abre juicio oral hay eh, la posibilidad de plantear lo que se llama los incidentes de previo y especial pronunciamiento. Entre ellos, sin lugar a dudas, ahí se va a proponer, porque ya se ha propuesto en el caso del otro procesado que está también implicado en esta misma causa, el señor Estilingo, se va a plantear un artículo de especial pronunciamiento que tiene que ser resuelto por el Tribunal Supremo sobre la competencia y sobre la jurisdicción, porque esta, aunque ya fue resuelta por el pleno de la Audiencia Nacional por los doce magistrados que la componen, no obstante, se puede plantear antes del juicio. El Tribunal Supremo resolverá. Mientras tanto, el procedimiento continúa hasta el mismo momento del inicio del juicio que de no haberse resuelto por el Tribunal Supremo quedaría en suspenso hasta que éste resuelva la cuestión de previo y especial pronunciamiento. Si la resolución de, de esta cuestión por el Tribunal Supremo es la de que existe jurisdicción, como se mantiene por los tribunales inferiores, pues se celebra el juicio con toda ampliación de pruebas y con todas las posibilidades de eh, enjuiciamiento. Uh, justo si por el contrario dijera que no hay jurisdicción pues obviamente ahí se acababa el asunto y se sobresería el mismo Muy bien, una pregunta allí at atrás Y perdón por anticipado que no haya oportunidad o tanta oportunidad porque el tiempo apremia Buenas tardes, mi nombre es ariane Ortiz, este, soy estudiante de aquí el TEC y la pregunta es la siguiente. En el 2000 se creó la Subsecretaría de los Derechos Humanos en México y hoy, a tres años, vemos que este órgano ha fracasado en resolver dos asuntos trascendentes en la vida nacional, como son los casos de los desaparecidos en el 68 y las muertas en Juárez. ¿Considera usted que este fracaso del gobierno, el gobierno actual justificaría que un órgano supranacional interviniera en ellos? Bueno, creo que en relación a, las, a los hechos acontecidos en Tlatelolco el 68, la matanza de Tlatelolco y otras desapariciones, se creó una fiscalía especial para la investigación y en su caso establecimiento de las responsabilidades a que hubiera lugar. Yo no sé cómo está funcionando esa fiscalía. Creo que había algunos casos que habían sido uh, establecidos y algunas personas habían han sido citadas para declarar como imputados, pero no tengo yo la información fresca que me indique si, si esto es así o si está funcionando bien o no. Eh, en cuanto a las muertes y desapariciones de Ciudad Juárez, que sin lugar a dudas se pueden y se deben incluir en lo que es la violencia de género. Desde mi punto de vista, ya lo he dicho en alguna ocasión, constituyen un claro ejemplo de crimen contra la humanidad en el ámbito de la violencia sexual, de la violencia de género. ¿Quiénes están implicados? Yo no lo sé porque no soy de los que estén investigando, pero desde luego, desde mi punto de vista, y ante el fracaso más que evidente de las investigaciones dentro de lo que es el marco del propio Estado es tiempo ya de que esa investigación se saque fuera es decir que se investigue desde el ámbito federal sé que hay que ha habido una misión de Naciones Unidas recientemente eh, investigando el caso de Ciudad Juárez y que está pendiente de emitir su informe al respecto. Creo que es bueno esperar porque, sin lugar a dudas, supongo que va a ir también por ahí la valoración, porque obviamente se observa que cuando una investigación se anquilosa, se eh, inutiliza porque no hay recursos o respuestas, o porque está demasiado próxima a aquellos que tienen que desarrollar la investigación, hay que tomar una distancia. Y si la actividad es de delincuencia organizada, si es organizada la forma en la que desaparecen, son eliminadas o son violentadas, violadas y desaparecidas posteriormente, el hecho es lo suficientemente importante para adquirir la categoría de delito federal. Si así no aconteciera, es decir, si no hubiera una respuesta judicial de ningún tipo dentro de lo que es la estructura judicial de un país, es cuando se tendría que plantear la posibilidad de que otras instancias, instancias internacionales, pudieran intervenir. Con esto lo que quiero decir es que la justicia internacional, basada en el principio de justicia penal universal, no sustituye a la jurisdicción, a la justicia de un país. La complementa solo intervendría en el caso de que primero estemos ante uno de los delitos que dan lugar a la aplicación del principio de justicia universal, segundo, no haya actividad judicial, pero no en el caso de que se investigue y fracase la investigación. Es decir, no podemos eh, buscar instancias hasta que se produzca la resolución que queremos obtener. Ese no es el juego del principio de justicia penal universal. Por tanto, esa sería la cuestión. Es decir, hay que sacar el caso del de, eh, localismo que ahora mismo tiene, hay que dotar todos los medios de todos los medios necesarios técnicos y humanos para que se produzca esa investigación, hay que extender esa investigación a ver qué es lo que subyace bajo estos hechos reiterados. Y no hay que discutir tanto como a veces se ha producido, que no son 320, sino que son 70, otros que son 50 u otros que son 100. Da igual que sean 70, 300 o 50. El hecho es que hay un sistema, que hay un desarrollo, que hay una clarísima falta de acción de las instancias que deberían de ser eh, competentes y que deberían de dar esa respuesta y, por tanto, no se puede permanecer en esa dinámica y hay que conseguir que la investigación tome un nuevo rumbo al respecto.